Qué bueno que salimos un rato de casa. Ya estaba cansada de estar ahí. Sí, de verdad que sí. El calor me estaba matando y es bueno que tomemos un poco de aire fresco aquí. Sí, sí. Y también sacar un poco a la niña. ¿Verdad, mi amor, que te gusta jugar en el parque? ¿Quieres jugar un poco? Ven, corre un rato. Aunque de verdad que sí, ya tenía mucho tiempo que no salía. Mira cómo lo disfruta. Bastante, es bueno que vea a otros niños a veces en cuando. Ya que casi no sale. Demasiado tiempo de trabajo tenemos y no le dedicamos tiempo a ellos, básicamente. De verdad que sí. Ya demasiado. Tenerlo en la casa y además que no van a nosotros. Y a tus amigos de vez en cuando. Tienes mucha razón. Yo voy a tomar mucho tiempo libre en el trabajo porque yo últimamente me estoy fajando demasiado. Y la estoy descuidando principalmente a ustedes. Y eso me está saliendo demasiado mal, de verdad. Yo creo que sí, a veces tú no debes dedicarle más tiempo a tu familia y menos a tu trabajo. Te matas trabajando y al final te mueres, no sé nada. Mira la coincidencia. La niña te quiere demasiado a ti y por mis horarios de trabajo ella casi ni me conoce, que digamos, porque yo no paso por allá. Ya pero ni sabe quién eres tú. Mira cómo lo disfruta, pero gracias a Dios estamos aquí. No veo a la niña. ¿La ves? Pero déjala que disfrute. De seguro es porque tenía mucho que no salir. Ya la vi donde pasó corriendo. Es que me preocupa, me da miedo. O sea que ella no sale mucho. Sí, pero déjala que disfrute un momentito porque dime tú, el tiempo que tiene aislada, solo en la casa, trancada todo el tiempo. Imagínate, tiene que disfrutar cuando sale. También es verdad. Hace como calor. Demasiado. Es bueno comprar una cervecita, ¿no? Toma la iniciativa y cómpralo. Normal, mi amor, vivido el forever. Vamos, ven. La verdad que yo me dejo pendejada de ti. No, pero se sabe que cuando yo trabajo bien, yo te compro todo lo que quieras. Claro. Está bien, está ahí, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Más bien que hace. Dime. Pero ya, sacalo. De la niña, se ve bien para hacer un desacato. Pero con quién será que anda la niña, porque le di la chalaca, le gustó. Ahora yo voy a ir donde ella, a ver si a ella le gusta los dos los celulares. A ver cómo me la robó. ¿Será el papá de la chamaquita? Déjame preguntarle, a ver, él no cuenta nada. Bueno. Bonita la niña tuya. ¿Cuál niña, compadre? Yo no sé cuál niña porque yo estoy esperando una persona aquí, compadre. Perdón. No, loco, perdón. Bueno, si es el papá de la niña, entonces la niña está sola. Vamos a ver. Bien. ¿Te hago una pregunta? Sí. ¿Te gustan los juegos de los celulares? Sí. ¿Vamos a jugar con quién tú andas? Mis padres. ¿Y dónde están ellos? Allí. Yo no veo a nadie por ahí, mi amor. ¿Cómo lo veo a nadie? Claro. ¿Ya para qué vas a ver a tu rato?
amor, pero de verdad que fue un buen momento. ¿Qué tal si compramos otro? Nos llevamos a buscar a la niña, que está bueno, tengo un rato sin verla. Bueno, pero yo también, vamos a llegar a verla. No, ¿qué tal si nos separamos y la buscamos de, la buscamos por cada uno? Vamos a preguntar a aquella gente que estaban ahí, porque yo estaba parada ahí. Vamos. Mamá. Saludos, hola. 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 Una niña con un poquito rosa. ¿Ustedes la han visto? Una niña que estaba ahí. Sí, una blanquita, ahí, sí. Blanquita, media gordita. Con razón, pasó un hombre ahí, me preguntó si yo era el papá, yo le dije que no. En ese momento ella estaba ahí jugando. Y corrió por ahí con un señor. Pero esos fueron los ratos antes de yo llegar, sí. ¿O después que yo llegué? No, antes de tú llegaste. Ay, Dios nosotros mío. Nosotros no sabemos nada, pero si ustedes quieren, nosotros les podemos ayudar a buscar. Ay, Dios, de verdad, pero es primera para vez que sale. Vamos, mira, vamos. Tanto, yo no conocía nada. Loco, pero ya estaba aquí cerca. Sí, ya estaba por ahí, loco. Por aquí, hay que salir a los barrios a buscarla. Pero no tienen que tranquilizarla, porque fue ustedes se descuidaron demasiado. Vamos, no, no, vamos a ver si están en los barrios, en los barrios. Vamos, vamos a ver si ya cayó. Si ella no se sabe ya la casa sola. No, vamos a ver. Así no está. Vamos a ver por aquí, a ver. No, a ver. ¿Qué pasa? ¿Tú estás? No, tranquila, no. Tranquila, mi amor, yo voy a aparecer. Vamos a salir de aquí, vamos, vamos, que hemos tomado. Muchas veces las personas estamos equivocadas y dejamos a nuestros hijos con personas supuestamente de confianza. Muchas veces nuestros hijos son abusados de nuestros propios ojos. Cuidemos a nuestros niños para que estas cosas no pasen. La persona que cometió este error debe estar gozando de su libertad. Así que trata tú de cuidar a tus hijos, porque quién sabe lo que está haciendo esa persona. Violando otras niñas por la calle. Cuida de tu niña, no la dejes salir a solas. Dios le... Cosas como esto pasan a diario. Cuando tú salgas con tus hijos, los hijos no se dejan solos. Quieren estar pendiente de tus hijos para que no les pase lo malo. ¿Vieron el video? Denle like, suscríbanse y miren bien. Hombres, no se dejen engañar por las apariencias de las niñas. Niñas así no nos dan ningún tipo de placer. Pensemos y seamos hombres y no hagamos mal para amar.